Alexis Medina, que es el hermano más chiquito del expresidente de la República, el más pequeño, ha sido la niña linda de él. La niña linda del presidente, y eso lo sabe su hermana. Que el expresidente de la República ha sentido una debilidad extraordinaria por su hermano. Y el propio expresidente siempre fue cuidadoso. Y yo soy testigo de eso. Siempre fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia. Lo mantuvo a distancia. Por eso le digo que no es un asunto que aunque quieran asumirlo de manera política, no se trata de eso. Se trata de una falla familiar en que una persona, no sé si por inmadurez o por lo que sea, desconoció que su hermano ocupaba una posición y que eso lo obligaba a él a mantener una postura que no pudiera, diría yo, atollar al gobierno de su hermano. Pero Alexi no correspondió con las pretensiones del presidente, de su hermano. Y Alexi comenzó a hacer negocio. Y los negocios de Alexi fueron notorios. Fueron notorios. ¿Y ustedes creen que solamente es el Ministerio Público que persigue a Alexis? Y se lo voy a decir. Miren, todos esos comerciantes, empresarios, que veían que usted era favorecido por encima de ellos, que ese tráfico de influencia usted lo usaba para favorecerse, hoy celebran que usted esté ahí. Mira, Alexis, y es la percepción que yo tengo, cuando se habla de funcionario, yo creo que Alexis mandaba más que los funcionarios. Mandaba más que los funcionarios. Esa es la percepción que yo tengo. El doctor Freddy Hidalgo, que duró poco tiempo en salud pública. Al doctor Freddy Hidalgo, y que me perdone, yo entiendo que es un tonto poco útil. Un tonto poco útil. Porque si hubiera sido de mayor utilidad, se queda a sus 8 años ahí en salud pública. Pero el doctor Hidalgo no tenía la utilidad necesaria que se requería para el tipo de negocio que se estaba haciendo con salud pública, luego con la OISOE, con Fomper. Aquí dice el Ministerio Público que hasta ahora yo debo creer eso porque esta es la verdad que yo tengo. Y entiendo que el Ministerio Público actúa en base al principio de buena fe. Dice el Ministerio Público, mediante allanamiento realizado en fecha 29 de noviembre del año 2020, aproximadamente a las 3 antes meridiano, en el apartamento número T3, 29-A, vigésimo noveno nivel, Torre Malecón Center, ubicado en la avenida George Washington, sector Ciudad Universitaria, Distrito Nacional, lugar donde tiene su domicilio y residencia el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, fueron ocupadas evidencias relativas al contrato por el monto total de 1.450.000 dólares
conforme autorización del despacho DAC-30, número 000-1033, del 7 de noviembre de 2018, suscrita por el director general de la OISOE, coimputado Francisco Pagán Rodríguez, dirigida al coimputado Julián Suriel, en calidad de presidente de General Supply Corporation, para ser utilizado presuntamente en el asfaltado de la carretera San Juan Las Matas de Farfán. Para esta transacción se elaboró la factura proforma 2018-58 emitida por General Supply Corporation del 31 de diciembre de 2018, facturado a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, por la cantidad de 500 mil galones de cemento asfáltico AC-30. En este allanamiento se ocupó una hoja que se titula Operación AC-30, cuentas por pagar, con fecha del 2 de septiembre de 2020, donde se hace constar sobre este producto que la cantidad despachada por nosotros con conduce firmados es de 500 mil galones, pero despachado real por General Supply Corporation son 166 mil galones, reflejándose como diferencia por despachar la cantidad de 333 mil 500 galones, equivalente a un 66% pendiente de entrega, por lo que se trató de una estafa. A mí no me interesa ahí saber si Alexis es funcionario, si cae dentro de la categoría de coalición de funcionarios, porque eso no es tema de este escenario. Ahora, el Ministerio Público me está diciendo aquí lo que pasó. Y si eso pasó así, como dice el Ministerio Público, entonces efectivamente hay una estafa. El ingeniero aquí les dice que él era un agente que él simplemente firmaba. Pero lo que me sorprende a mí del ingeniero Aquiles es lo efectivo y contundente que fue el ingeniero Aquiles cuando me dice todo lo que le ahorró al Estado Dominicano fiscalizando el Hospital del Cáncer o fiscalizando otras obras de Santiago de los Caballeros atribuida a una conocida empresa. Y yo digo, oye, tanta contundencia, tan efectivo este señor en eso, y tanta debilidad en la fiscalización cuando se trataba de Juan Alexis Medina. Eso es inexplicable. Eso es inexplicable. Y el juez eso no lo va a entender. ¿Y qué es lo que el juez cree? Lo que el juez cree es que el señor Pagán, fíjense que hasta consignación de presupuestos específicos, que le correspondían a otras instituciones, se le llevaron al señor Pagán porque era el más arretado de todos. Otros no se atrevían a hacer eso, pero el señor Pagán sí. Dice Alexis, yo lo felicito porque yo tengo amigos que tienen con deudas públicas 5 o 6 años. Pero la suerte de Alexis es que él tuvo amigos que le saldaron esa deuda pública lo más rápido posible antes de que se fuera el gobierno. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y si hubiera sido yo? Y todos esos ingenieros que dice el ingeniero Pagán que van a diario a cobrar ahí sus obras, sus ubicaciones. Bueno, pero y todos esos ingenieros, ¿por qué no le pagan con la misma rapidez con que le pagaban a Alexis Medina? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia?
Bueno, porque lógicamente se asociaron. El juez entiende que se asociaron con propósitos ilícitos y esos propósitos ilícitos han llevado al Ministerio Público a esta investigación que tendrá que completar y que se inicia para estafar al Estado. ¿Y quién le va a decir que no al jefe o a la hermana del presidente de la República? Decirle que no. Bueno, el señor Germosén, que fue nombrado por ayuda de una de las hermanas del presidente, fíjese que se negó a certificar, a dar las certificaciones de unas remodelaciones de unos hospitales, y él dice que a los 13 días lo quitaron, porque esa es la consecuencia, lo quitaron. Pero otra cosa, doña Magalis, usted sabía que su hermana estaba ahí. Su hermana estaba ahí. ¿Y cómo el juez puede no pensar que lo que se le pasaba a su hermana mensualmente o las obras que se le asignaban al señor Alexi no era para que los beneficios retornaran a usted y al señor Fernando Rosa? ¿Cómo el juez puede escapar de pensar eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Miren, el que quiera darle una connotación distinta a esto que está pasando aquí, está equivocado. Aquí lo que está pasando es una familia que traicionó la debilidad sentimental por sus hermanos que tiene el presidente de la República. Eso es lo que el juez advierte. A mí nadie me habla de que de que esto es político. No, no, no. Y eso debe servir de ejemplo. Debe servir de ejemplo, señores. Y no es que los presidentes no le den trabajo a su familia, porque la familia tiene derecho a trabajar. Lo imperdonable es que la familia traicione esos sentimientos que tienen los presidentes al ponerla a trabajar. Y eso es lo que ha pasado aquí.